que espero que lo disfrute mucho el Barça. Bueno, hay que ver la conexión que pueden hacer. Yo creo que hay un tercero, Andrés Iniesta. Yo creo que sí. Esos tres juntos, si conectan bien, si juegan de primeras, si derrochan talento y se sienten cómodos, yo creo que pueden dejar muchos días de buen fútbol. Al Barça se le va a medir en los partidos grandes. Veremos a ver la respuesta, poquito a poco. Ojo que salta un espontáneo. Ojo que salta un espontáneo. Que quiere ir a abrazar a Neymar. Uy. Que quiere ir a abrazar a Neymar. Esto parece fútbol americano. Lo placan entre dos. Ahí está al lado de Neymar. También vienen los Stewart. Al final tienen que reducir. Claro, hablabas tú de pasión y de... Le ha costado, tipo, era grande, ha costado tirarlo. Claro, una cosa es la pasión y otra cosa es lo que está pasando ahora, que desde luego, bueno, sí, lo más reciente fue la presentación de Villa en el Serrieses. Lo más reciente fue la presentación de Villa en el Calderón. Empezó con uno, dos, Villa dijo no pasa nada, que se acerque, pero claro, empezaron a venir 20, 25 y se lo llevaron como los toreros de la plaza, Luque. Sí, estas cosas no benefician al club, pero bueno, él quería tener su minuto de gloria, abrazar a Neymar, pero no le ha sido posible. Veremos a ver el rendimiento de Sergi Roberto, uno de los talentos, y también Cés. Tiene que demostrar que puede ser uno de los indiscutibles. Arranca la segunda parte en Antena 3. Juega la pelota del fútbol, el Santos, presiona al FC Barcelona arriba, se la quita de encima atrás. También ha habido cambios en el Santos, vamos a ir colocándolos poco a poco. Pelota que pelea arriba. Pelea el FC Barcelona en la presión. Se va Rafael Gallardo, se están anunciando ya los...